arribat el moment, ha arribat el moment de que conegueu a la diva del programa, l'autèntica protagonista de Golfes i jo crec que la col·laboradora més especial i que em fa molta il·lusió que conegueu, així que eh, si us plau, Oscar, si em pots ficar un pla general per veure la seva entrada i un poc de musiquita, amb totes vosaltres, Lady Sabana. Lady Sabana. No, no hay nadie, no hay nadie, no pasa nada, tú. Prisoner, <laughs> no, ay, ay, ay. Ahí está. Es donde hay micro también. Lady Savannah. <muchas> Sí, ¿no? sí, igual te despeinas un poco, pero el casco sí, efectivamente no, Tengo el pelo corto, tranquila sí. Eres súper alta, ¿eh? Ay, gracias, igual me... A ver, bueno, lo que se, bueno igualmente Es lo que eh, se dice no Eres grande nada. por dentro Sí, la verdad es que enorme <laughs> la vida. No, es que claro, antes estábamos haciendo como unas fotos, un vídeo que hemos hecho Y claro, tenía que saltar o sea, eso es realista. Sí, bueno, pero es que te pasa porque no llevas tacones, cariño. Ya, pero es que ni con tacones, contigo ni con tacones, eh. Ay, me, me está subiendo la autoestima, te lo juro. Cuidado que la gente alta lo confío mucho en ella, ¿eh? Tengo que decir. Ah, no, pero yo tampoco soy demasiado alta. Yo, yo, soy <laughs> un término medio, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir, Lady Sabana? Eh, muchas gracias por estar aquí. Ay, no, Eres gracias la a colaboradora. Lo he dicho, eh, diva, eh, del programa, para que no haya confusiones, eh. Vamos a sacar los colores, te lo juro. Muchas <laughs> No, yo os doy las gracias por contar conmigo yo estoy, vamos, o sea, como en casa ahora mismo. ¿Qué voy a decir? Claro, esté para arranca hasta allá. Yo te iba a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo va el catalán? Molven. ¿Molven? Mol Molven de. Super B. Bueno, nivel Mariano Rajoy, por decir. ¿No? Bueno, pues la verdad es que ahora mismo es, ha, ha quedado tan pasado. Mariano Rajoy que no me acuerdo ni... Hablaba catalán, ¿no? Ese... No, no por eso. Pero, no, pero yo hablo yo catalán. En... ¿Con Ca catalán? Es que soy bilingüe. Ah, vale. Multilingüe, yo Multilingüe. hablo muchas Yo, buh, me, me pone y es que no paro de hablar Pero de todos los sitios, ¿no? Te lo juro. Claro, yo, antes de empezar nada, ¿eh? Yo te voy a proponer, a ver si acaba la temporada y hablas un catalán, perfecto. Seguro que estoy seguro ¿Eh? de que eso es muy probable. Perfecto. Eh, casi, casi lo tienes. Hombre, poco a poqueta, ha a a visto, a visto que... Claro, ya, ya voy, voy sumando voy voy sumant sumant. palabras. <laughs> bueno, eh, Lady Sabana, ¿de qué vas a hablarnos? ¿De ¿Qué nos, qué nos traes? Bueno... Primero es que estoy súper contenta. Es que a ver, ¿cómo te lo cuento? A ver, cuéntame. La Lady Gaga, no, porque claro, yo soy Lady Sabana como Lady Gaga y la Sabana a Africana. te que preguntar, ¿y qué relación tienen Lady Gaga y la Sabana Africana? Uy, madre mía, es que a ver, ¿cómo lo explico yo? A ver, Lady Gaga, es que son mis dos inspiraciones, ¿no? Vale. Lady Gaga, Lady Gaga, Correcto. y Sabana es porque mi madre que ya tenía una hija llamada Sabana. Vale. Entonces, pues yo soy la hija de mi madre. Ajá, estupendo. Y claro, como mi madre también, mi abuelo de África, uh -huh. entonces yo traigo la fuerza de la sabana, ¿no? Ah. Claro, es todo todo ¿Que te tiene. gustaba el nombre y bueno. Todo tiene sentido. Podido, pero vale. sabana escrito americano, porque claro, yo soy súper internacional. Claro. Con -N -N Bueno, Quintilingüe, he dicho también. Quintilingüe, por lo menos. Efectivamente, todas las lenguas. Vale, vale, vale. Y entonces estoy contenta porque. Notición. A ver, ¿dónde está la cámara? Tienes eh, como cuatro, pero yo... la tuya creo que es. Ton, esta, esta de aquí, ¿no? No, esta. Esta, no, no. Me estoy liando. Bueno, el caso: Lady Gaga <laughs> saca nuevo álbum el viernes. Lady Gaga y Tony Bennett, que te que decirlo. Claro que sí. Un disco Mira, de jazz. Ahora sí tenemos aplausos, ¿eh? sí, un disco de jazz, porque es que Lady Gaga es una artista súper polifacética hace nada, Este mes, el 3 de septiembre, te sacó un disco de remixes que parece de verdad que te está yendo de parquineo ¿no? con las pastillas, que está viendo colores y ahora te saca uno de ellas. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Te yo ese disco lo de los remixes, estos no. ¿No lo has escuchado? No. Ay, pues cariño, está en el. También Spotify. te digo que yo, fan de Lady Gaga, tampoco soy mucho, ¿eh? O sea, me, me gusta y tal, pero no. Puqueta, puqueta. Puket. Puket. <laughs> Efectivamente. <ríe> vale. Claro. Entonces, está súper contenta porque ha sacado. ¿Este disco? Lo saca el viernes porque vale. es un disco muy especial porque Tony Bennett, que es un cantante de jazz, ya tiene con ella otro disco que se han llevado un montón de Grammys. Y es que ahora el pobre tiene seis meses. Ah, y, vale, y entonces vale, vale. él dijo que quería grabar un disco con Lady Gaga porque quería que fuese como lo último... Que Recordase y lo grabaron hace tiempo, pero ya está el pobre muy mal. Entonces me ponía a llorar y todo de verdad que no, llore, no llores, no llore. No, no, de verdad que se me ha todo sí, el le, maquillaje. La idea de gaga está viva, que es lo importante. No, sí. No, pero pobrecito también él, hombre. Y entonces han hecho el disco y lo sacan el viernes. Vale, vale. Love for sale. Vale. Amor a la venta, creo que es algo así. Sí, algo no así. No me haga mucho caso porque yo, pero sí, sí. Perfecto. Pero, ¿qué va a decir? Claro, es importante porque le diga que es una inspiración para ti Ajá pero aparte el disco aparte de ser jazz habla de alguna cosa o ah pues la verdad es que no no, lo lo no pero porque son versiones es que ah es, son versiones sí, ¿sí? son versiones ah, son vale, versiones vale, vale. claro entonces hablar habla pero de lo que escribieron los que las e hicieron las canciones hace mil años, ella solo canta aquí. Solo canta, so, madre, solo canta pero qué bozarrón, también te digo, hay que tener narices, por, de verdad es que tú escuchas el disco de los remises chunda chunda, luego te pones el de jazz y dices, pero ¿cómo No haces? puede ser la misma persona. Te lo juro, es que me, me impacta, y yo lo sé, pero es que me impacta. Es como me sobrecojo, ¿no? <laughs> Te lo juro. Me sobrecojo. Sí, vale. sí. Vale. ¿Y qué más? Porque aquí, yo aquí tengo apuntado más cosas. Porque, claro, yo le dije a... a yo, yo le iba a decir. Ahora voy a hablar catalán para que así también... No, entend. Entend. Tú tranquila. perfectamente. Vale. Yo le iba a, decir a Lady Sabana... Hostia, pues, pasame una mica al guío o algo de que hablarás. Porque, claro... No tengo ni idea. Porque, claro, ahora me has dicho Lady Gaga. Y yo Lady Gaga sé poco. Yo me quedé en Poker Face y... Oye, pero ¿cuántos años tienes? ¿80? No, no... <laughs> Claro, es que parece joven, pero a lo mejor. Evidentemente, me igual tengo el síndrome ese de claro, eh. Oye, te imaginas, Yo, qué miedo, ¿no? Madre mía. Yo a veces lo pienso porque hay veces que me, me veo en el espejo y digo, joder, estoy más guapa que ayer. Entonces, que a lo mejor me, está, me estoy rejuveneciendo, soy como el vino, ¿no? Como, como Hombre, el baño. Pues es así y no es al contrario, perfecto. No, no, tío, no por favor, no. Yo bueno, me, porque me, igual pongo, te queda... me pongo inyecciones por todos lados no, y ya claro. está. No, pero igual si fuese así, te quedaría poco de vida, ¿no? Muy pesimista eres tú, cariño, <laughs> es que me hace pensar y jolín, estás hoy salgo de, de golpe salgo llorando, salgo llorando No, 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 Va, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de RuPaul, otro tema que yo no tengo ni idea, así que me encanta que hayas pues, venido Claro, aquí estoy yo para hablaros de toda la cultura LGTB queer, cuca, es, que no cuca, es todo muy moderno, yo, sí, hay cosas que seis, se, me, se me escapan Sí, a veces a mí me suena un poco iPhone, ¿no? En la Sí, y no, el Samsung plus. Galaxy SA 4. Total, Totalmente. Totalmente. Pero el caso es que RuPaul, a ver... RuPaul. Él tenía un programa, lo voy a poner en situación para la gente que no... Venga. Él tenía un programa en América que lleva 14 años por lo menos, ahora ha venido a España y están haciendo la tercera temporada en Inglaterra. Vale. Pues es que en Inglaterra, esta semana que se ha estrenado, hay un español... Pa bueno, es que... No porque, sí, sí, marea, marea. Venido, o sea, me has dicho... Que han venido a España, pero en España no han hecho una edición. No, sí. Eh, ah. A ver, voy a, voy a organizar la cabeza. Vale, venga. RuPaul tiene un programa. Correcto. Vale, él lo ha hecho igual en Inglaterra, ha tenido mucho éxito. Y en España lo han hecho, pero sin Rupol. Él ha dicho: Yo pongo la pasta, yo no yo ah, vale, dejo guay. que lo hagáis, que está maravilloso, por cierto. El ah, que es el de de los la Rey de España, sí, el que salió ah, de de Javier Jurado, sí, sí. ¿vale? Maravilloso. ¿vale? Y entonces en Inglaterra están haciendo la tercera temporada ¿vale? y hay un español, una Drag Queen española que se llama Choriza. Eh, Se llama Choriza. ¿En choriza serio? may sí, ¿Y sí. ¿Y de dónde es? De Valencia. Ah, vale, vale, vale. Rita Barbera, inspiración y todo eso, ¿no? No, no tengo sé. ni idea, pero sí. seguro Hombre, que choriza, sí. Más o menos, sí. Choriza, Entiendo pues sí, 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 muy fuerte, ¿eh? O sea, de, que eh, no sé, a mí me, me sorprende también. Pero... Eh, pero va ganando, es que no sé cómo es, es un concurso, si es, que, ¿no? No, sí, es un reality show. Vale. Entonces son 10, 10, 12, depende de la temporada, drag queens, mm -hmm. están en un, en un estudio, digamos, en un taller y cada día, cada semana hay un capítulo, cada día es una prueba. Vale. Entonces a lo mejor pues, hoy tienen que hacer una imitación de un famoso y luego una pasarela. Vale. Entonces las dos peores se baten a playback y la que peor lo hace se va. Y ah, cada día se va no, a Es increíble, es increíble. ¿Y, y cómo va la choriza? No voy a darle spoiler, bueno, solo ha habido un capítulo. Ah, vale, bueno, entonces no es spoiler, ¿no? No, no es spoiler. ¿Plan echado? Mm, no. Ay, yo, yo si lo no, Yo dejo que lo veáis. No, yo dejo que lo veáis. No, pero vale. Choriza promete, ¿eh? Promete, ah, promete. Entonces, vale. Promete. Choriza. Pero, ¿y, ¿y por qué Choriza? O sea, es... Pues la verdad es que no, no, no lo sé. La verdad. Bueno, me encanta el nombre. Qué vale. maravilloso, sí. No, es que este, este mes es muy bueno para, para las Drag Queens. Es que también, bueno, voy ahora una película. O sea, el mes de septiembre, casi octubre, ya es, es el queen. mes drag. Es el mes drag totalmente. Perfecto, me Porque ahora una película nueva en Prime, ¿Sí? en Amazon Prime, no sé si puedo decir marcas, a ver si me van a meter Pero igual, ya cárcel. la has dicho, ya la has dicho, bueno, que también hemos dicho en la, vacu, una, la En la una aplicación de streaming, ¿no? <laughs> sí. Una. Uy, que se me caen los cascos Mira, pero que una DJ Kate. Okay. Entonces. <laughs> sí. Eh, una película que está basada en un musical que se llama. Everybody's talking about Jamie. No más entendí. Es que, perdón. Y yeah, eh, es que eh, lo, lo he dicho no, en es, inglés, que, no, perdón. Lo he no. en inglés muy mal, ¿eh? Ya, ya. Bueno, si no, lo puedes no. repetir, más no, lento, lo, lo, digo, okay. lo digo en castellano, no Venga, pasa vale, nada. Va. Todos hablan de Jamie. Ah, yo. Sabía que era algo de hablar, lo que has dicho, pero digo, claro, vale, vale. Es, yo entiendo que no entiendas el. No, no, el... no entiendo. Yo no soy ni bilingüe ni nada. Ay, pues Bueno, no pasa nada. Pues la película tienes que verla. Está, está traducida, la puedes ver. Vale, vale, gracias. Y es preciosa, es un musical precioso que va de un niño que su sueño desde pequeño es el Drag Queen. Él de, le de dice, ¿qué quiere ser de mayor? Y dice Drag, es el drag Queen. ¿no? Y es preciosa el musical. Preciosa de, Pero, de, ¿y puedes la hacer grima, spoiler eh? o.? Ay, de, ¿de spoiler de qué? De, de musica, o sea, del musical. Pero, ah, bueno, pero de. Eh, a ver. Co Venga. No quiero dar spoiler, pero. Mmm, ¿Qué cuento? No sé, es que pasan muchas cosas. La madre le regala por su cumpleaños unos tacones. Es que. Mmm, vale. no, no quiero decir nada, no quiero <laughs> Es un, muy bonita, es muy bonita, muy bonita. Vale. ¿Qué más? Porque pues... sé que está bien muy ilusionada por porque hablando de musicales, ay, ay, ay. si es que esto no, es una rueda que no para, Eso no, no para. Ella aquí ha venido a hablar de que ella le gusta y ya está. Sí, y y, ya, y me voy. Y Cuando va. acabe ya digo adiós. Adiós. <laughs> no, no, pues mañana se estrena en Madrid, a ver si viene a, a Tarragona, no viene nunca nada. A ver si viene a Barcelona al menos, porque a Tarragona es imposible que vengan. A Madrid mañana se estrena mi musical favorito. ¿Y es? Quería que lo preguntases. <laughs> Kinky Boots. Kinky Boots. Kinky Boots. Kinky de Kinky. Kinky de Kinky. Pero de, no de Kinky de, de que kinky. soy un Kinky, no. no. Ah. Eh, bueno, la traducción es pisando fuerte. Yo no sé qué, qué coherencia pisando tiene la fuerte. relación. Eh, la, fuerte, eh. la película está en HB. En, en otra aplicación de streaming. Aquí venga, de HB, color HB. negro. Ah, venga. Total. No, la el caso es que es la hicieron una película que tampoco es que tuviese mucho éxito, pero después un, un hombre lo vio y dijo: Voy a hacer un musical. Llamó a Cindy Lauper. Ah, así, sí, así como de cual, que llama a la juro. vecina. Te lo sí, a, sí. a Cindy Dijo, Lopper. voy a llamar a Cindy Lopper, me hace la banda sonora y hizo y de la película un musical. Y el musical es mi musical favorito de siempre y mañana se estrena en Madrid. A Kinky ben, Boots. Voy a hacer un paréntesis porque <laughs> Lady Savannah es como muy expresiva, pero... <laughs> Estás dando todo el rato así, madre que mía. yo creo. Y, y está sonando como sí, esto, como, como como el es el, el, remises, el, el disco remises de, de la de no, madre mía. Que yo lo entiendo, ¿eh? pero yo creo que va solo, es que todo me así. da vergüenza decirlo, pero estaba hablando y como que me estaba cayendo, entonces como porque la silla como que se desliza mucho, sí, entonces pero porque me iba a, como aparte, apoyando. yo creo que el vestido también ayuda, ¿no? Sí, bueno, y los tacones que se me mal si te cuento, he salido de casa y se me ha perdido un tacón. No, sé, te lo juro que me muera. Pues me he ido por otros. No, te juro. Es y serio, que me da la risa. No sé cómo lo he hecho. He salido de casa y se me ha perdido un tacón. Madre mía. Yo tampoco que lo también tengo que decir que venés guapísima, así Ay, con, un, con un violeta, ¿no? Así. Pues la verdad, no sé si violeta, morado, berenjena, sí, brillante Sí, una cosa así, ¿no? Sí, es que así es como muy una... de golfas también. Ah, ah, claro, yo me pongo siempre tematizada. Claro. <laughs> vale, kinky boots. Vale. Kinky boots. Ah, claro, no sabe de qué va tampoco. La verdad que no. Pues una, es histórico. O sea, vale. es basado en hechos reales. Es la historia de cómo se hicieron los primeros zapatos para Drag Queen. Ah, claro, vale. porque es curioso, porque antes las Drag Queen tenían que actuar y lo que hacían era se rajaban las botas. Es que tú fíjate, sacaban medio pie por fuera, porque claro, tú imagínate una Drag Queen con talla 46 poniéndose un, ta un tacón de 38. Claro. Entonces un hombre lo vio y dijo: hay que cambiar esto. Y divertidísimo No voy a dar más spoilers porque ya he contado mucho Pero divertidísimo, divertidísimo Y una banda señora de Cindy Lauper, claro, Qué te cabrón. puedes imaginar Y vamos a hacer el llamamiento que vengan a Tarragona, ¿no? Ojalá, de verdad mi, mi Pero sueño. aquí, ¿dónde van a ir? ¿A los teatros? ¿Que se caen a la Plaza de Toros? Ya, no yo, sé que... ya, yo no sé En medio de la calle lo harán o algo En no, <laughs> <El no> la anella, <laughs> anella mediterránea Que también es que la aprovechan ahora todos, montón. La ahora todos hacen la anella yo no, no lo pero... entiendo, pero no hay más sitios por Tarragona para hacer. La... El otro día, lo del carnaval de los pobres, también a la anilla tapa. ¿No se pueden ir a algún sitio más céntrico? No sé qué. Está... Tarragona es grande para concentrar todo en un mismo ¿Tarragona sitio. Tarragona es grande, la verdad que sí. No, pero la anilla, la verdad es que la tienen bastante. Olvidada, solo la usan cuando les interesa, ¿eh? Que decir, para podrían vacunar, hacer más cosas. Para vacunar. Para vacunar y para meter a los del carnaval ahí, los pobres, que se machacan todos los años con los trajes con No estaría esto ahí, ¿no? No estaría esto ahí. Yo, yo, no he venido aquí a hablar de mi libro. ¿No has venido a hablar ah, de, bueno, de mi sí. libro? Ah, bueno, vale. sí. A ver, perdón. Bueno, es que parece que me estoy haciendo aquí. No, es que un momento, porque claro, le digo, eh, Sabana, dime de qué vas a hablar. Vale. Y me dice, bueno... Yo, es que ahora me dirás, ¿no? Pero yo hago clases de teatro. También tengo un libro. También tal, tal. Y yo, ah, vale. Y de la sección, aparte de hablar de tus cosas... También cocino y acepto Bizum. Yo envío unas croquetas y quien quiera que me pague. También yo... Croquetas de... De, de, ma de, macro de, de unas naves que ponen caseras. No voy a decir... Es que <laughs> ya, de verdad, total, no pasa nada. No, de, es que me van a meter en la cárcel hoy, ¿eh? Al final. <risa> <risa> bueno, yo creo que nos van a meter a todas, no pasa nada. Vale, entonces, vamos por partes. Teatro y libro. A ver, teatro y libro. ¿Qué primero? Venga, teatro. Pues el, el primer martes de octubre empiezo a dar clases de teatro como profesora. ¿Sí? Te lo juro. ¿Y, es qué, que... y, y cómo es? Dar una... ¿Qué haces? Pues es que va a ser mi primer... Bueno, he dado alguna... en mi primera pues De curso entero sí va a ser mi primera clase. Pues estoy con muchas ganas. Lo voy a dar en San Peri y San Pau. Vale. Que es el barrio allí donde vivo yo y en el centro cívico. Y para apuntarse, pues si quieres apuntarte, te puedes apuntar en La Unión. Hay una asociación de vecinos ¿Sí? que se llama La Unión. Pues hay y unas clases muy divertidas que vais a aprender mucho. Se Me encanta también la promoción aquí de, de. De todo. Yo hago promoción a todo el mundo. O sea, sobre todo a ti, ¿eh? A, a ver, bueno, es que ya que estoy. Claro, no, ya que está. No, claro. no, que sí, que sí. Adelante, adelante. Y Claro, también está lo del libro. El libro, amores muertos. Madre se mía. Se puede comprar por no quiero decirlo muy alto pero se puede comprar por ahí y es un libro también de teatro porque claro yo estoy arte dramático y yo siempre he sido muy dramática no pues estoy todo el rato con las manos así que sí, parece sí, que estoy es, si me es ponen luego un meme con música totalmente vamos pues es un libro con dos obras de teatro uh -huh. cómica porque yo la comedia es lo mío yo a veces intento hacer drama pero es que digo no es que yo comedia total. yo soy comedia y son muy divertidas y me gustaría hacer una cosa a ver qué te lo digo atención eh a ver me gustaría sortear un libro un libro solo. Un... Bueno, un libro cada vez que venga. Ah, vale. Bueno, vale. No, no, no sé, bueno. O... Sí, sí, vale, sí, sí, me parece bien. ¿Y cómo quieres hacerlo? Pues a mí no sé, se me había ocurrido por pues las redes sociales. Sí. Yo lanzar ahora una pregunta, entonces que contesten. Y los que. Con... Y una pregunta original. Yo, yo la tengo en mente, lo puedo decir, ¿no? Sí. La vale. respuesta no, ¿eh? No, no, la no, porque la re... es que es como el juego del Dixie, ¿no? Que tú. Cada uno oh, al más original. Me encanta que va a estar media hora con los sí. A ver, que la digo, que estoy nerviosa. La pregunta es, ¿la forma más original por la que morirías por amor? Buf, original, ¿eh? Tiene que ser la más original de todas, claro. Aquí si sí pues me tiro por un puente, pues cariño, es que eso lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser original. <laughs> eh, a ver, la gente se tira por un puente cada fin de semana, quiero decir, eso no vale. No es original. El balcón del Mediterráneo tampoco es original. No, a ver... Un puente, un balcón, no, pero eso no vale. Es bonito el balcón del Mediterráneo, pero tampoco se... hay que currárselo. Entonces, vale. tenéis una semana hasta que yo venga la próxima vez, supongo, ¿no? Sí. Pues, y cuando yo venga ya diré el ganador. Vale, y tú entiendo que eres la jurado. Ah, bueno, no, no sé, los dos juntos. Bueno, si quieres, no sé. A mí me da igual, o quien quiera. Vale, sí. vale, lo, lo decidimos. Lo decidimos entre las dos. Pero lo que pasa que ya que es tu libro, pues. Tú sabrás más o menos, mmm, más original o menos original. No, pero yo creo que se, eso se ve. Si alguien pone algo original, se, le dice: Mira, es que te la He ha ganado. Te la ha ganado, claro, claro. Vale, y el libro, ¿eh? Y el libro, el libro. Amores muertos. Amores muertos. Me encanta el, el nombre, ¿eh? Ay, qué bien, qué ilusión. Pues muchas <laughs> gracias, cariño. Vale, eh, Lady Sabana, eh, se nos acaba el tiempo ya. No sé si Ay, quieres decir alguna cosa, para... alguna cosa más que quieras promocionar. Que tengas, no sé... Pues estaba pensando, pero es que ya que se me han agotado las ideas, sí, te lo claro. juro. No, no sé si tienes alguna cosa más a la venta que quieras, no sé. Pues no, pero me podría hacer Wallapop y el próximo día traigo Wallapop, la lista de... otra otra de, plataforma o, o también Vintel, de... O o algo así, ya, ¿no? Ya eh... está, ya está, porque hemos dicho yo creo que un montón de, Ay, de marcas que... Es verdad, que es verdad. De momento no pagan. Ah, pues que paguen. Páganos. Páganos. Me está cambiando la cama y me estoy volviendo loca. Parece que estoy matando moscas. Páganos, hombre, que te estamos dando promoción, págame. cariño. Págame, págame. Hombre. Si, cada, si cada plataforma pusiera un euro ¿no? para golfas. Pero... Oh, pues la verdad es que haríamos, vamos, un programa que ni Hollywood. Ojalá. Bueno, Lady Sabana, es un placer tenerte aquí. Igualmente. Me alegro muchísimo de este mes drag. Espero que también nos traigas más cultura +A, eh, arroba, eh, punto cero lo que sea. Sí, sí. ¿Y nada? Yo vamos. Pues muchísimas gracias, cariño, por haberme deja... abierto las puertas a golfes. Venga. <laughs> me... Hoy me siento un poco golfe. Hombre, es que te vamos a convertir. Vas a hablar perfectamente del catalán y en una golfa total. Madre mía. Esto es así. Pero qué cambio. Esto es como el, el, cam... el, el cambia... cámbiame, el cámbiame. El cámbiame. madre. Madre mía. A voy a, voy a entrar con falda de cuero, con, con yeah, la cresta. Sí. Oy, oy, de verdad. Hombre, pues mm, estaría muy bien, ¿eh? Ay, y hablando catalán. Pienso. Pero aparte, catalán de estos de Lleida oye, oye, oye. Oy, oy. <laughs> El próximo día me Venga. vengo de cuero. ¿Sí? Poco a poco. Queda, queda grabado. Puqueta a puqueta. Puqueta El y próximo bueno, día y te saco el látigo y te rompo el, el estudio. <laughs> bueno, eso no sé si al a jefe le gustará mucho, pero bueno. <laughs> bueno, yo hablo con él y ya quedamos ya en quedáis. un acuerdo. Perfecto. Le regalas un libro y tranquilamente. Ah, claro, ya está. En la forma de sobornar, tú fíjate, regalar cultura claro. para sobornar. ¡Qué okay, ilusión! Seguro que, yo no sé si te funcionará, pero bueno, inténtalo. Lo intento, qué bien. Pues muchísimas gracias, cariño. Ley Sabana, hasta la próxima. uh -huh.